¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, arrancamos después que saliera el pozo acumulado del bingo del diario La Ciudad. Es decir, hace dos minutos que Villa Constitución, o Empalme, o bueno, la región posee un ganador de 20.000 pesos. Fue el pozo que seguirá en 20.000 pesos la semana próxima, a partir del lunes, pero ya tenemos un ganador que ha sido hace minutos nada más y, como ustedes saben, no lo conocemos, no sabemos quién es. Nos vamos a enterar en la semana. Una alegría enorme que por fin se fue el pozo acumulado de 20.000 pesos del bingo de diario en La Ciudad. Y nosotros estamos arrancando, como cada lunes, Retrato. Estamos en vivo, 9:30 ya de la noche. Tenemos una horita con una invitada muy especial, muy especial. Si, por si no lo saben, si no han visto, porque ahora tenemos redes, estamos completos. Si algo me faltaba era eso. Bueno, nos maneja, la Meli está en las redes, y la hemos promocionado en el Facebook, en el Instagram. Va a estar Marianela Arias con nosotros, que es, entre otras cosas, porque es, hoy charlábamos en la radio multi, ¿cuándo me dijiste? Multifacética. Hace muchas cosas, pero especialmente profesora de yoga, que es lo que la apasiona. Así que en dos minutos vamos a estar charlando con Marianela. ¿Qué quiero decirles? Que pueden seguir el programa a través de Facebook. Ingresan a Diario La Ciudad y ven el programa. Claro, le estoy diciendo justamente a aquellos que tienen Canal 4, ¿no? Los que no lo tienen no se están enterando. Siempre les digo, ustedes que me están viendo a través del canal y tienen algún vecino, alguien que no tiene el canal, que no tiene cablevisión, o que vive en Rosario, o que vive, como pasó la semana pasada, en España, y nos veían desde España, ustedes pueden comunicarse, mándenle un WhatsApp. Lo puedes ver por Facebook, Diario de la Ciudad, para ver a Marianela, que va a estar con nosotros. El lunes que viene va a estar María Juana Di Meglio como invitada. María Juana será nuestra invitada. Y el próximo lunes estará Néstor Bonfante. Bueno, a María Juana la conocen por el deporte, por el registro civil especialmente. Y Néstor Bonfante también por el deporte y porque es un exitoso empresario de Villa Constitución. Nacido en Villa o que vive en Villa, pero que ha expandido su empresa. Dicho todo esto, vamos a comenzar nuestro programa. Voy a darle la bienvenida enseguida nomás a Marianela Arias para que nos cuente su historia, su rica historia. Y tanta gente, tantos practicantes, decía ella, no alumnos, sino practicantes de yoga que la siguen, que están con ella y que seguramente estarán viendo el programa. Así que apertura comercial e ingresamos a desarrollar Retrato en vivo. Bueno, vamos a comenzar, ¿eh? Vamos a charlar. Marianela, ¿cómo andás? Todo bien. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Te estoy acomodando acá porque yo controlo que estemos bien también en Facebook. Eso para mí es algo que me encanta porque es algo nuevo para mí y que antes no le daba bolilla porque no me gusta la tecnología y esas cosas. Pero ahora lo controlo y veo si tenemos gente. Sí, tenemos. Mira, cuántos que tenemos ya mirándonos del otro lado. Y por supuesto, si quieren mandar mensajes a mí, Marianela, ¿no? Lo pueden hacer con el WhatsApp que le ponemos ahí en pantalla, 03400-155-5108-62. Bien. O a través de Facebook también pueden escribir. Bueno, de hecho ya están escribiendo. Así que después vamos a leer mensajes y demás. Dale. Bueno, me decías que es la primera vez que venís, sí, al canal. Sí, es la primera vez. ¿Y a un programa así? Alguna vez. No, Cambilla, alguna vez.
Contame, ¿cómo no a Cambilla? Bueno, ¿soy internacional? Bueno, no, alguna vez viste que te conté que, sí, que he estado por algunos lugares viajando, sí, y en algunos lugares. Pero he tenido la experiencia. ¿Hablando de qué? ¿Del viaje en realidad? Específicamente del recorrido que estaba haciendo. Sí, un poco de todo en realidad. Bien. ¿Y programa así especial? Porque esto es como una especie de reconocimiento. No, claro. No. Esto no. Es mi primera vez. Es tu primera vez. Ya sabes que me da mucha vergüenza. Sí, sí. ¿Te voy a ser sincero? Sí. ¿Está bien ahí el micrófono de ese lado o se lo cambiamos? Porque si no, hacemos una pausita y lo acomodamos. ¿Vos qué decís? ¿Lo dejamos por ahora o lo dejamos? Después, ahora hacemos una especie de presentación con vos y hacemos la pausa, así te lo acomodamos. ¿Qué porque, por claro, pero no va a ser mucho ruido. Okay. Si lo tocas, okay. Okay. Quédate tranquila que lo hacemos. Te digo, sí. ¿Creí? Sí. Yo tenía agendada, ¿viste? Y siempre te dejaba, digo, ¿para qué? Me va a decir que no, porque yo te veía muy, muy tímida en cuanto a esto, ¿no? Sí, sí. Yo sí sé que vos has estado delante de gente, de personas, sí, sos docente, o sea, va. Pero digo, cuando le diga de la tele me va a decir que no. Y sin embargo digo, no, le voy a decir. Y me sorprendí para bien y me encantó que estés acá, lo digo. Y bueno, sí, me tengo que animar algún está día. Muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cuántos años tenés? ¿Puedo saberlo? Tengo 40. Ah. Tengo 40. Parecés mucho menos. Gracias, qué bueno. Te lo habrán dicho, ¿no? Alguna vez. Sí, sí, sí. Bueno, pero tiene que ver con todo tengo lo que hacés. Tengo 40, estoy por cumplir 41 este año. Ajá. ¿Dónde naciste? Acá, en Visa. ¿Cómo tu familia se compone? Mi mamá, mi papá y tres sí hermanos. ¿Tu mamá, qué se llama? Liliana. ¿Tu papá? Mi papá Norberto, mi hermano Leo, mi hermana Juliana y mi hermano Gastón. ¿Tu papá Norberto? Sí. ¿Tu papá el negro, Aria? Más conocido como el negro. No me digas que es tu papá. Sí, te debe estar mirando, así que... Le mando un saludo. Contento de que lo estés nombrando. Pero que es que yo hace años que no lo veo, hace años. Ajá. Sí, viendo acá en Villa, sí. Sí, sí. Bueno, yo no lo vi más, pero antes lo veía siempre por el tema del náutico, el fútbol, claro, de la costa. Exacto. Del negocio, ajá, que tenía. Sí. Y la verdad que yo siempre le tengo un cariño muy especial, creo que él también a mí. Seguro. Y yo pensé que ya no vivía más en Villa, aparte sí pensé que no tenía nada que ver con vos. Sí. O sea que conozco a tu es hermano no también. Tenemos, no tenemos mucha familia Arias acá en Villa nosotros. Mi abuelo... Bueno, no me acuerdo dónde nació, pero vivió como por varios pueblos, después se vinieron a Villa con mi abuela y ahí nació, no, ya había nacido mi papá y mi tía. ¿Para tus abuelos eran argentinos o no? Sí, 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 mis abuelos sí, mis bisabuelos no. Pero no había familia nuestra ya viviendo acá, así que hay un montón de áreas, pero no son familia nuestra, digamos. Pero mira vos que... Había pocas posibilidades. Qué sorpresa que me diste. Bueno, le mando un saludo al negrito. Mandale, que se va a poner muy contento. Sí, claro. Ojalá que esté mirando. Y si no, seguro, bueno, se lo mandás igual. Está mirando. ¿Y mayor, menor de tus hermanos? ¿Cómo soy sos? La más grande. Ah, la más grande. Sí, después viene mi hermano que tiene un año y un mes menos que yo. Menos que vos. Y después viene mi hermana Juliana y mi hermano Gastón. Todos deben estar muy contentos de que los estoy nombrando. Me imagino. Pero los chicos los conozco. ¿Los conocés? Sí, claro, ahora me doy cuenta. Antes nunca los asocié, digamos, ¿sí? A tu hermana no, me parece que no. Claro. Pero a tus hermanos sí, los reconozco. ¿Y ellos dónde están ahora? Ahora que ya que estoy te pregunto, que hace tanto que no los veo. Leo está acá en Villa, Juliana también, y Gastón está en Rosario. ¿Ah, que sí? Es el más chico. Sí, a Gastón me acuerdo también de Gastón. ¿Qué hace Gastón? Vive en Rosario. Es abogado. Ah, mirá qué bien. Sí. Pero mira qué alegría que me diste, porque yo la verdad que los quería mucho, a tu mamá también. Ajá. Bueno, saludo. Dejemos a la familia porque la protagonista es Marianela. Y esto de el deporte debe haber gustado siempre, supongo, ¿o no? ¿Sabes que no tanto? Mirá qué raro. No. Porque también haces, además de yoga, telas. He hecho. Sí, ahora claro. Ya hace mucho tiempo, no mucho tiempo, un par de años que dejé, pero... Sino nunca fui de hacer deporte, deporte en equipo sí. Y eso no. Siempre hice actividad física, pero más tipo gimnasia o ese tipo de cosas. Pero no deporte, así. Sí. Bueno, he probado un poco de todo cuando era chica, iba a la escuela como primaria, todo el mundo. Como todo el mundo. Pero no es que hice un deporte que sostuve durante mucho tiempo. Uh-huh. Es como que apareció más de grande. Bueno, pero vamos a conocer tu historia, digamos, porque es lo que quiere saber la gente. Porque como yo siempre digo, la gente te conoce, en este caso, porque sos profesora de yoga. Uh-huh. Entonces, ¿qué te voy a preguntar? Sí, vamos a terminar en la yoga, porque es lo que te gusta.
pero quiero que te conozcan fuera de lo que haces. Entonces, primero, saber desde qué barrio, dónde viviste cuando eras chica. Cuando nací vivíamos en barrio Amelón. Ajá. Y viví ahí hasta mis 9 años. ¿Y después? Después nos mudamos al centro y esa es la casa donde todavía viven mis padres. Ajá. ¿Y escuela? ¿A cuál fuiste? Escuela primaria fui a la Dante hasta primer año y después me cambié a la normal porque todas mis amigas iban a la normal y por supuesto cambié a la normal. Terminé ahí. ¿Quiénes son tus amigas? Mis amigas. Bueno, tenés varias, ¿o no? O sea, ¿qué tenés? ¿Amiga de escuela? ¿Amiga de...? Tengo varias amigas, pero bueno, mi grupo de amigas de mi infancia, porque con la mitad de mi grupo de amigas hice toda la primaria y con el resto hice toda la secundaria. ¿Qué digo, nombre y apellido? Sí, claro. Bueno, sí, que les encanta. No sabes cómo. Sí, ya lo sé. Florencia Benvenuti, Paula Luchini, me voy a olvidar de alguna y me van a matar. No, después de la que te vayas acordando. Sí. Maya Orihuela, Luciana Borgata, Belén Díaz, Cintia Di Santo, Nadia Arizaga, Luisina Galano, Paula Luchini, ¿la nombré? Sí. ¿La nombré ya? Sí, la nombré. Me estoy olvidando de alguien y bueno, está muy importa. Mal. Igual te vas a acordar. Perdón. Estamos en vivo. No debería hacer esa pregunta yo, porque siempre claro, pasa Marcelo, lo mismo. Por favor. No importa. Me parece que me estoy olvidando igual de alguien. Son todas. Ninguna pasa desapercibida, o sea, son todas conocidas, todas revoltosas, todas. Porque yo, mira que tengo 51 ya casi. Y bueno, las conozco a todas. En nuestra juventud, quizás. No, pero ahora mismo. Bueno, alumna en la escuela, buena, mala, regular. Me iba bien en la escuela, me iba bien. ¿Porque tenías facilidad o te gustaba estudiar? Me gustaba que me fuera bien. En realidad no me quería llevar ninguna materia, entonces trataba de que me fuera bien. Pero no es que eras estudiosa, que te gusta estudiar. No me la pasaba estudiando, pero si tenía una prueba quería saber qué sabía. Entonces, si esa materia me costaba un poco, estudiaba. Uh-huh. Y si me resultaba fácil, no estudiaba tanto. ¿Te acordás de Barrio Amelón? Sí, porque estuviste hasta los 9. Sí, me encanta. Sí, me acuerdo porque, bueno, no era nada que ver a lo que es hoy, ahora. Hoy está re lindo el barrio. De hecho, creo que cuando yo vivía ahí, la única calle pavimentada, si mal no recuerdo, era la nuestra, porque era la principal. Nosotros vivíamos la principal, sí. ¿San Luis? No sé cómo se llama, sí, pero... Creo que se llamaba San Luis, no sé si se sigue llamando así. Así que me acuerdo que todos los niños del barrio, en ese momento se andaba mucho en karting. Ajá. Y a la hora de la siesta, karting a Rulemán. Los vecinos estaban muy contentos, claro, porque iban a ir y andaban en la única calle pavimentada. Claro, pavimentada. ¿Y qué vecinos tenías? Uy. Amigas, amigos, vecinos. Sí, bueno, la familia que vivía al lado de nuestra casa pegada, Conte, que me crié en su casa y ellos en la mía, ya era saltar el tapial nada más y pasarnos de casa en casa, Castelarina al lado. Ajá. Y después no me acuerdo los apellidos, sí me acuerdo quiénes eran y demás, pero sí. No recuerdo. ¿A qué jugabas cuando eras chica? No sé, de todo. Tengo mala memoria igual. Tengo no, que importa. Decirte que tengo lo que mala memoria. Lo que te acuerdes, esto es así. Me acuerdo que me gustaba mucho jugar a la maestra. Mirá. Me gustaba mucho jugar a la maestra, estar en el rol de... De maestra, de enseñar, de docente. De qué sé yo. Imitaba a mi maestra. Claro. Después jugaba... Decime una cosa. ¿Y jugaba a la maestra como uno ve en las películas? Viste que las nenas son maestras... De sus ositos, de sus muñecos. Sí, cuando jugaba la maestra jugaba sola. O con amigas. Bueno, no, cuando jugaba la maestra jugaba sola, ahora que me acuerdo, y tenía la casilla del gas adelante de mi casa, ahí en Amelón, y usaba eso de pizarrón que escribía. Y después con mis amigas del barrio y amigos, no sé, habré jugado de todo, me tengo que poner a acordar. Pero jugaba mucho con los bichitos también, me gustaba mucho... Claro, por otro lado también estás con el tema de los animales, de los perros y esas cosas. Sí, bueno, he estado así tratando desde mi humilde lugar a ayudar cuando he podido en algo. ¿Hoy no lo estás haciendo? Sí. Y si me cruzo un animal que necesita ayuda, intento ayudarlo. ¿Cualquier tipo de animal o soy loca enamorada de los perros? Bueno, si me encuentro un perro, un gato, nunca me ha tocado encontrar un animal. Un pájaro por ahí, un pajarito. Nunca me pasó de encontrar algún animal diferente a... No, perro, gato.
Pero lo harías, ¿no? Un pajarito encontrás, obvio, te lo llevas, sí, a tu casa y tratás de salvarlo. Sí, no sí, es que lo ignorás. Me pasa que me cuesta matar los bichos. ¿Y con la comida cómo te llevas, entonces? Con la comida, y soy vegetariana. Y me imaginé. No vegana, pero hay casi. Sí. ¿Y sí? Sí, sí, soy vegetariana. ¿Desde chica o desde ahora? Tuve una etapa en la adolescencia que sí, fui vegetariana. Después volví a comer carne. Después, como a los 22, 23, volví a dejar de comer carne. Sí. Volví, pero por una cuestión de que creo que no estaba muy informada de qué tenía que comer, entonces me daba cuenta de que no me estaba sintiendo bien con lo que estaba comiendo. Había menos información que ahora también. Totalmente. Y ahora que no como carne hace 13 años, creo. Sí, 13 años. ¿Y dejaste de comer carne por esto que me decías diciendo los animales o porque realmente no te caía bien? Nunca fui de que me guste mucho la carne. Nunca fui de necesitar comer carne, sí o sí. Y había empezado ya con el yoga. Y bueno, y en algunos talleres de alimentación, un poco de la información acerca del efecto que tenía la carne en el organismo, o sea, según estás por ahí esta mirada, ¿no? Y dije, si a mí igual la carne no me muero por comer carne, no puedo vivir sin comer carne. Entonces empecé a probar y desde ese día la verdad que no comí más y después se fueron como ampliando los motivos por los cuales, claro, dejé de comer carne. Bien. Bueno, te voy a leer algunos mensajitos y vamos a ir a la pausa. Bueno, y así dale. Te acomodo el micrófono, porque a mí me gusta que esté del otro lado. Dale. Me pone mal a mí, no a vos. Perfecto. Silvina Fernández, te manda saludos. Dice, saludos a la genia de Mari, mi primer profesora de yoga y mi compañera de años en la lucha por los animales de la perrera. Te quiero, Mari, y te mando un beso. Te quiero, Sil. Gracias. Florencia Benvenuti me mandó dos. Me tengo da miedo uno por ese WhatsApp. Mensaje. No, acá lo único que pone por Facebook, estoy leyendo Facebook, que tenemos bien, un montón bien de gente ahí mirando. Te pone hermosa, así con muchas. Negra bella, te amo, amiga. Cintia Cecilia Di Santo. Gracias, Jarcita. Genia Mari Liliana Salemi. Uh-huh. ¿Mm? Gracias, Lili. Y para que vuelvo al WhatsApp. Hola, quiero mandarle un abrazo enorme a mi gran amiga y mi profe de yoga, soy Paula Luchini. Mm. Y que no se haga, que era y es re estudiosa. Ahora soy mucho más estudiosa de lo que era antes. Ah, ¿sí? Gracias, amiga. Sos todo luz y corazón. Te amamos, tía Patricia y familia. Gracias. Un beso grande. ¿Qué va a decir mi familia? No, porque no, puede que no. Un beso grande a Marianela. Admirable su voluntad, su permanente superación y su constancia para lograr sus cometidos. Susana Cándido. Gracias, Su. A ver. La abuela Tita te está viendo. Ay, me muero. Te manda un beso grande, la abuela Tita. Beso, nona. Grande. Felicitaciones por este reconocimiento súper merecido. Te conozco desde hace un tiempo largo y cada cosa que haces, lo haces con alegría, desde tu pasión, poniendo corazón, por eso creo que te destacás. Cariños miles a mi mujer, Paola. Te manda saludos, Paola. Gracias, Pao. Bueno, hacemos la pausa, la primera. Y regresamos y seguimos conociendo la historia, la vida de Marianela, que está aquí con nosotros. Y bueno, estaremos una horita charlando con ella. Ya volvemos. We'll be right back.
Servicios que estabas esperando para no moverte de tu casa. Telepedidos Edifan. Es fácil. Haces tu pedido vía WhatsApp al 3400-444-333 o a telepedidosedifan@gmail.com y te lo enviamos a tu domicilio. Cuando llega, lo abonás con tarjeta de crédito, débito o en efectivo. Una opción cómoda y segura para vos y tu familia. También podés elegir retirarlo en tu sucursal más cercana. Envío sin cargo dentro de la ciudad de Villa Constitución. Edifan Supermercados. Siempre cerca tuyo. One of these mornings you're gonna rise up singing. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Con la Mutual Solidaria Puerto Piedras, ahora podés. Elegí el destino del dinero y hacé realidad tus sueños. Ayuda económica mutual. Cuotas fijas y en pesos. La tasa más accesible del mercado. Mutual Solidaria Puerto Piedras. Bueno, seguimos, estamos haciendo retrato, nos visita Marianela Arias. Nos pueden seguir a través de Facebook, Diario La Ciudad, y ahí entran y nos ven en vivo, como estoy viendo. Ahí ahora lo estoy mirando, nos siguen dejando mensajes, está buenísimo, me encanta que nos puedan ver desde cualquier lugar, aquellos que no tienen cablevisión o están trabajando o no están. Y pueden enviarnos mensajes ahí mismo en el Facebook, o por WhatsApp al 03400, bueno, el número que tienen ahí en pantalla, para decirle a Marianela si tienen ganas de decirle algo o lo que tengan ganas de hacer. Bueno, ¿cómo te llevas con la cocina? No con la comida, con la cocina. ¡Qué porque pregunta! Porque si sos, me dijiste que sos vegetariana. Vegetariana, sí. Hay que cocinarse, hay que hacerse las tartas diferentes. Soy vaga, con la cocina soy vaga. ¿Igual vivís sola? Decime, ¿dónde? En este momento no, pero en cualquier momento sí. Pronto. Ah, bien. Pronto viviré sola. Cuando vivas sola te vas a cocinar. Sí, sí, me cocino. Y hoy también me cocino porque aunque en este momento estoy en la casa de mi mamá y de mi papá, tenemos horarios diferentes y cada uno se ocupa de su comida. Y ellos no son vegetarianos. No son vegetarianos. Claro. No comen tanta carne, pero tampoco son vegetarianos. Así que cada uno se encarga de lo suyo. Bien. Y bueno, soy un poco vaga, pero intento igualmente comer lo que tengo que comer para que no me... Para comer sano. Sí, para comer sano. Exacto. Comer sano. Pero no soy de elaborar demasiado. Y recién hablábamos del Instagram, que uno puede seguir lo que le gusta, está buenísimo, porque entrar en la por ejemplo, en algo, qué sé yo, lo que sea, ¿no? ¿Qué te gusta seguir? ¿Qué te gusta mirar? Y yo en Instagram sigo un montón de cuentas que tienen que ver con el yoga. Claro. Me gusta mucho la astrología, pero porque me gusta aprender y me interesa el tema. Todo como... ¿Van de la mano o no? No de la mano necesariamente, pero quizás, yo creo que son todas cosas que van sumando, herramientas, digamos, que van sumando y que todas van apuntando un poco en sí a lo mismo, que es como poder conocerse cada vez más uno mismo. Entonces, la astrología te brinda herramientas, el yoga te brinda otras re diferentes, y bueno, y de ese tipo me interesan muchas cosas, digamos. Bueno, ¿qué te interesa? Además de las páginas de... Sí, páginas, sí, supongo que páginas. Sí, de yoga, cuentas, creo que son, ¿no? No sé, soy un burro en eso. Sí, sigo un poco de todo. Cuentas de yoga, de... me tengo que poner a pensar. Sí, de astrología, de tarot, que también me gusta mucho. De... Bueno, también hago masaje de yoga ayurveda, entonces también sigo ese tipo de ¿Qué cuentas. ¿Qué es eso? Que vos me lo explicaste. El masaje de yoga ayurveda es una técnica de masaje que combina el ayurveda. El ayurveda es... ¿Qué es el ayurveda? El sistema tradicional, milenario de la India, con algunas técnicas de yoga. Entonces es un masaje que utiliza
un aceite que se trabaja en el piso y que además del masaje se hacen algunos estiramientos desde la práctica de yoga. ¿Y para qué sirve? O sea, ¿que es descontracturante, es más no, interno? No, no es más... descontracturante, sino como que es un masaje que busca más logras. A través del tiempo que la persona pueda tener una mayor toma de conciencia de sí misma, de su cuerpo, una mayor conexión y también la relajación y buscar la relajación física y mental a través del masaje. También tiene sus efectos físicos, por supuesto, porque ayuda a desintoxicar el organismo, a flexibilizar el cuerpo, a soltar las tensiones, bastante integral. ¿Qué te hizo meterte en esto? ¿Qué viste? ¿Qué referente? ¿Qué leíste? Yo no sé muy bien cómo terminé acá, claro. Digamos, porque en realidad yo empecé estudiando teatro cuando terminé la secundaria. Sí. A ver, terminaste la secundaria y dijiste que me voy a trabajar, me voy a estudiar, ¿qué dijiste? Claro, no, yo ya hacía teatro en la secundaria. Sí. Y estaba muy comprometida con el teatro. Bueno, acá en Villa con el Chino hemos hecho un montón de obras y estábamos como... Era un grupo muy lindo. ¿Chino? Con Sebastián González. Sí, lo conozco, pero lo nombramos. Es mi vecino. Ah, bueno, habíamos hecho un montón de obras y era un grupo muy lindo de jóvenes, muy comprometidos con lo que estábamos haciendo. Sí. Nos pasábamos tardes de enero en ese sótano de la Casa de la Cultura de calle Rivadavia, ensayando y armando obras y qué sé yo. Y bueno, yo sabía que quería como seguir por ese lado. Entonces, cuando terminé la secundaria, me fui a Rosario, a la Escuela de Teatro de Rosario. Estuve 2 años ahí y después me fui a vivir a Buenos Aires. Y me anoté en el IUNA, en el Conservatorio de Buenos Aires. Ajá, mirá, estabas re metida, re copada. Estaba metida. ¿Y allá en Buenos Aires qué pasó? Y allá me fui en un año medio complicado, porque fue el año 2000, sí. Que fue cuando todo se complicó. Sí. Entonces, sabía que iba a tener que conseguir rápido trabajo. Tenía 20 años. ¿Te fuiste a vivir a dónde? Me fui a vivir a Capital Federal, a Palermo. ¿Aquel lugar, un departamento, a una pensión. Estuvimos buscando varias con mi mamá y mi papá hasta que encontramos una que estaba buena. Y ahí me dejaron. Todavía no sé cómo me dejaron. Te iba a decir, Ahora como que tomo conciencia y digo, era muy chiquita. No es como ahora. Es que yo me sentía como de 30, no sé, de 30 y pico. Y así me fui a vivir y empecé a buscar trabajo. Y salía todos los días a buscar trabajo. De lo que sea, un bar, donde sea. Iba a agarrar el primer trabajo que se me cruzara. Así fue que me conocí todo Capital Federal porque... anuncio que veía en el diario, ¿sí? En ese momento en el diario, salía y iba a ver qué tal. Y empecé a trabajar y viví 7 años en Buenos Aires. ¿De qué trabajabas? Mi primer trabajo fue en un estacionamiento, ¿viste el muñequito de...? Muñequito inflable, pero sí, humano. Humano, con la bandera. Ese fue mi trabajo de 4 meses, qué hasta loco. Que me moría de frío parada claro. Ahí, en pleno microcentro. ¿Y te pagaban bien o más o menos? Y en ese momento sí, bueno. era todo muy barato en ese momento. Sí, en ese momento me alcanzaba para vivir bien, tranquila. Uh-huh. Me pagaba todo yo sola. ¿20 años tenía? 20 años. Cuando eras muñequita. Exacto, sí. Estaba vestida de ¿qué? Rojo. De rojo. Con mucha ropa abajo porque hacía claro. Mucho frío. Sí, un invierno te morí. Helado. ¿Renunciaste? Renuncié. ¿Para un trabajo llegó qué trabajo ahí? Renuncié y no tenía ningún trabajo, pero yo dije, voy a conseguir, porque en ese momento no tenía miedo a nada. A través de una amiga que vivía conmigo en la pensión, entré a trabajar en un bar donde ella trabajaba, una cafetería en realidad. Y ahí estuve un tiempo, después me pasé a otro trabajo y en el último, que también fue un bar, estuve 4 años. Uh-huh. Bueno, ¿y mientras tanto con la carrera? Y mientras tanto, estaba en el conservatorio, pero me agarró la famosa crisis existencial como sí. A los 22, 23 y no me hallaba haciendo sí. Eso, pero tampoco sabía qué era lo que quería hacer. Entonces me tomé un año donde dejé todo, solamente trabajaba, continué sí. Trabajando. Empecé terapia uh-huh. y empecé a ver qué era lo que me llamaba.
Empecé por casualidad, en ese momento vivía con Maya en Buenos Aires y ella me invitó a una clase de acrobacia aérea. Uh-huh. Y bueno, y ahí empecé a tomar clases como una actividad física, iba 2 veces por semana, pero me empezó a gustar mucho. Entonces continué tomando clases y me di cuenta que quería aprender más. ¿Qué te gustaba? Que me gustaba mucho. Me costaba un montón también, me acuerdo, pero me gustaba mucho. ¿Y Maya también lo hacía? Ella sí, hizo un tiempo, ahí en ese lugar donde sí. íbamos, y después yo me fui a otro lugar, y ella en ese momento dejó. Después siguió haciendo igual. Mirá vos. Bueno, mirá. Te amo, Marisa Matteoli, te amo, sobrina de mi corazón. Te amo. Tan hermosa y llena de luz, te quiero negra, dice Flor Bangioni. Ah, gracias. Paulo Benvenuti lo está viendo. Ah, esto también te dicen quién está, mirá. Ah, sí, bueno, sí, es buchón el... No sabía. Te quiero, Mari, sos hermosa, María Emilia. Gracias, Emi. Yo no sé quién es. María Bravo, te quiero mucho, Alejandra Constantino. Gracias, Jan. Pará que voy a seguir por este lado. Uy, no me he dado cuenta. ¿Qué? Tengo un montón. Me quedé charlando. Ella es mi inspiración. Siento una profunda admiración por tu entrega, capacidad, dedicación, superación, esfuerzo, aprendizaje, por despertar en cada persona que llega al Shala, uh-huh. O Shala, Shala, el amor y la devoción por la práctica. Que esa llamita nunca se apague. Te amo, hija. ¿Quién? Tu mamá. Ah, me imaginaba que era ella. Gracias, mamá. Tu mamá. Hola Marcelo, ¿qué tal? Hola, por favor envíale a esa persona que está a tu lado mis saludos. Soy el Pichi Palacios. Ay. Gran abrazo a ambos. Un abrazo, Pi. Sí, señor, un gran abrazo. Marianela, te mandamos un fuerte abrazo. Estamos muy emocionados de verte. Te queremos mucho porque sos una gran persona y muy cariñosa. El tío Alberto, tía Adriana, Diame, Pai y Clari. Gracias, familia. La familia full, ¿eh? La familia, ¿qué va a decir la familia? Ah, full. Gracias, gracias. Este me lo mandó directamente a mí, se ve que... Ah, pero qué grande. Porque yo no lo iba a leer, porque dice, saludos, Marcelito, tanto tiempo, abrazo grande. Digo, pero ¿para qué? Soy el negro, me pone, jaja, y es tu papá. Así que sí, tanto te tiempo. Estaba viendo, ¿viste? Nos veíamos siempre, la verdad que sí, sí, esa gente como Osvaldo Ben, que me quedaron en el recuerdo. Felicitaciones, Marianela, que sean tus logros. Te queremos mucho, Rubén y Angelita. Gracias. Y acá en el Facebook me está saltando, a ver cómo puede ser. Dame un minutito. Tranquilo. Porque me tengo que buscar la página de retrato, porque me aparecen las notificaciones ahí que alguien te está saludando a través de la página. Uy, qué lío estoy haciendo. Porque también tenemos la página, les cuento. ¿Estás retrato. ¿Transmitiendo desde los dos? No, estamos transmitiendo de un solo lado, ¿eh? De un solo lado, pero se ve que estamos... Me está subiendo mucho el rating, Marianela. ¡Wow! Voy a tener que volver. Uy, no sé cómo verlo. Ah, capaz que acá. Marianela, te queremos muchísimo. María Emilia, yo te lo leía ese, ¿no? Sí, sí. Hola Marcelo, soy el hermano de Marianela. A ver si lo puedo enganchar. Estoy cambiando de retrato. Ajá. Bueno, voy a esperar. Dale. Mientras tanto seguimos charlando. Ahí está cargando. Ah, hola Marcelo, soy Leo. Ajá. El hermano de María. Acá firmes haciendo el aguante. Un abrazo para vos. Un abrazo grande. Claro, yo los conozco a todos. Abrazo. Los conozco a todos. Marianela, te queremos muchísimo. Emi y Cata. Yo también a ustedes. Bueno, voy a volver a donde estaba. Qué loco esto de la tecnología. ¿Cómo te lleva con la tecnología? Bastante bien, me gusta. Me gusta aprender. Y ¿sí? me sirve para, claro. para el trabajo. Sí, 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 sí. Hay cosas que obviamente que no entiendo y que voy aprendiendo, pero me gusta aprender. Bueno, Pablo Benvenuti, que lo habíamos nombrado acá, pone hermosa persona, un beso grande. Gracias, Pulo. Así que muchas gracias y un saludo al Pulo también que está... del otro lado. Te voy a hacer unas preguntitas que tengo. Dale. Por acá, en un sobre, como para ir cortando la charla así. Ajá. Esta charla. Dale. Actor o actriz que admirás.
O admiraste. Un desastre con esas cosas. Y capaz que si no tenía nadie, me decía nadie. Mirá, te digo, el primero que se me vino a la cabeza me viene Robert De Niro, pero soy un desastre con pero eso. Porque se va a salir del paso, no me mientas. No películas y esas no, cosas. No, no, porque... no lo admirá, no, no, quisiste zafar. Pero bueno, político. ¡Ay, no! No. ¿Cantante o grupo musical? ¡Oh! Qué difícil esto. No, no, esto es muy fácil. Bueno, cantante la voy a nombrar a mi amiga Maya Valenzuela. Maya, muy bien, claro. Adhiero. ¿País que elegirías para vivir si no fuera Argentina? Ah, Colombia. ¿Por qué? Me gusta mucho la gente de Colombia. ¿Qué tiene de especial? Muy, muy generosa, muy abierta, muy excesivamente generosa. Uh-huh. Amigable, cariñosa, uh-huh. Mirá. Abierta. Sí. ¿Qué conociste de Colombia? ¿Qué ciudades? Conocí desde el norte, desde el sur hasta el norte, Pasto. Ajá. Te digo los que me voy a acordar. Sí, sí, ¿no? Claro. Hay lugares que no me acuerdo los nombres. Bueno, todo el eje cafetero, que es Armenia, sí, no conozco, no conozco. Manizales, bueno, hasta Medellín. Ajá. Es toda la zona donde están las plantaciones de café. Hasta Medellín y después, bueno, de Medellín, toda la ruta que lleva a la costa y en la costa Santa Marta, Cartagena. Uh-huh. Es lindo eso, ¿no? Barú, hermoso, hermoso, sí, sí. Colombia. Me gustó mucho la gente, sobre todo la gente. ¿Y si anduviste por Europa también o no? No. ¿Por no. todo fue el continente americano? Americano, sí. ¿Estados Unidos también estuviste? Sí, también. ¿Canadá? Sí, también. ¿Canadá debe ser algo...? Canadá es hermoso. Es hermoso. Igual creo que el sur de Argentina, que no lo sí. conozco, fui solamente una vez hace 1000 años, no tiene mucho para envidiarle a Canadá. No, supongo que no. Pero me gustó más que Estados Unidos en cuanto a... ¿Canadá te gustó más que Estados sí, Unidos? Sí, en cuanto a la sociedad, un poco claro. más relajada. Sí, yo me llama, no sé si admiro, no es admiro. Me llama la atención esos países como Canadá, por sí. ejemplo, que no aparecen nunca en el diario, no tienen un quilombo. Viste que siempre Estados sí. Unidos es un super país, un país sí. muy importante, pero siempre está metido en lío. Sí, sí, sí. Italia, España, Canadá todo, es como más Alemania. Perfil bajo, es verdad lo que decís. Australia, y de hecho ¿viste? No están tan apurados, como que... Suiza. Sí. Viste esas cosas, vos decís, este tipo... Tan tranquilo que tan es tranquilo, medio aburrido, tan casi tranquilo. Casi, ponele, yo prefiero el aburrimiento igual, ¿eh? Sí. Pero... Sí, qué bárbaro, sí, esta sí. gente que pareciera que no tuviese problema. Sí, de hecho, cuando pasé por Canadá, en un momento había pasado algo que era que, una cosa horrible, habían asesinado Mirá, bueno, yo pensé que no a sucedía una gente eso. Que estaba viajando en una casa rodante, a unos chicos jóvenes, y los asesinos se habían escapado y estaba todo el país revolucionado no, algo buscándolos, que nunca porque había es algo pasado. Que nunca pasaba. Pasa todos los días. Sí, acá. No. Sí. Y bueno. Sí, a mí me llama mucho la atención eso. El otro día leía a Gabriela Sabatini, que yo, bueno, una deportista que admiro, no sé, la amo, no sé por qué, me encanta. Por miles de razones. Y vive en Suiza. Ah, sí. Vive 6 meses en Suiza, un tiempito en Estados Unidos, que vive ahí en Miami, en Key Biscayne. Tranquilo. Y después viene para Argentina para algunos negocios que tiene y demás. Claro. Y en Suiza sale a. No trabaja porque tiene. Tiene perfume, tiene muchísimo dinero. Claro, sí. Y sale a andar en bici, a correr, todo ahí por Suiza. Y yo miraba la foto y la escuchaba. No, debe ser la gente no tiene problema de nada. A mí igual me aburre un poco eso. No, necesito un poco de emoción. De adrenalina. Si te vas 5 meses a vivir en una isla, ¿qué 3 cosas te llevarías? El mat de yoga. ¿El qué? La colchoneta para hacer yoga. Sí. Una malla y el mate. Y el mate, bien. ¿Crees en Dios? Creo en... ¿Sí o no y por qué? Creo en Dios, o creo... Creo no en el sentido religioso, porque bueno, no practico ninguna ¿Sí? religión. Ajá. Pero sí creo que hay un... que hay una fuerza superior... que quizás no llegamos a comprender, pero que está ahí. Uh-huh. Sí creo que existe,
de, no sé, se le puede llamar universo o como cada uno quiera. Sí. Pero sí creo que hay como una fuerza superior. Está bien. Te voy a mandar un mensaje. Ah, no, no, pará. Hola Mar, se me pone Florencia Benvenuti, que uh-huh. estoy escribiendo. Ojalá todos tengan una Marianela en sus vidas. Amiga, hermana y maestra de yoga, te amo. Yo a vos. Vuelvo, porque también tengo que seguir leyendo mensajes que llegan en el Facebook. Que cuente alguna anécdota que se pueda de sus viajes a la deriva. Me ponen acá. Bueno, no sé, si tenés ganas, porque viajaste, la gente por eso está enterando ahora, Ajá. por lo que estamos charlando, viajaste por todo el continente, sin rumbo fijo, digamos. No, más o menos rumbo mapita. Norte. Rumbo norte, pero no había mucho mapa. Iba surgiendo el itinerario a medida que. En un colectivo, que nos íbamos moviendo. Tipo motorhome, digamos, y dormías era un motorhome, ahí. Sí, claro. Exactamente. La casa era el vehículo en el cual sí. nos íbamos moviendo. Bueno, ¿y qué te sorprendió? No digo una anécdota, pero ¿qué te llamó la atención de algún pueblo, alguna ciudad, algún país, más allá de Colombia, que te encantó? Un montón de cosas me llamaron la atención. No sé qué puede ser puntual ahora que se me venga a la cabeza, pero bueno, es todo tan diferente entre sí, cada país, cada... Ajá. De hecho, cada parte, cada zona del país también es diferente a, claro, a otra parte del mismo país. Saliendo de Argentina, el primer país, ¿por dónde agarraron? Paraguay. Paraguay. Sí, una cosa loquísima, Paraguay está tan cerca nuestro y es muy distinto. Es muy distinto, ¿no? La comida, bueno, la gente me encantó de Paraguay, pero tuve mucho calor en Paraguay. Claro, mucho calor. La pasé muy mal con el calor. ¿De Paraguay a? A Brasil. ¿Te gustó? Por el Mato Grosso. Es que de Brasil conocí muy poco, fuimos por el Mato Grosso. De paso, no, digo, fue, no, de paso, claro, de fue por el Mato Grosso para entrar a Bolivia, porque la parte argentina, o sea, volver a Argentina o ir por Paraguay, las rutas eran intransitables. Bien. No, por momentos no sí. había. Entonces fue por Brasil para llegar a Bolivia. ¿Bolivia también de paso o te quedaste en Bolivia? Más que nada un tiempo en la parte baja de Bolivia. ¿Te gustó? Dicen que es re lindo Bolivia. Es lindo, sí, es bonito. Sobre todo la parte baja, que por ahí no es tan conocida o tan visitada turísticamente. ¿Cuál es la parte baja? ¿Qué ciudad? Santa Cruz de la Sierra sí. y no recuerdo los nombres de los demás pueblos. ¿De Bolivia a? De Bolivia a Perú. Hermoso. Hermoso. Bueno, Perú fue uno de los lugares que más me gustó. Me gustó mucho. La comida. Tiene cosas muy diferentes. Sí, la comida en mi caso, viste, que era muy básica. Sí, porque sí, tenés razón. Si no, sí pasaba que era muy barato comer en Ajá. los mercados, porque, bueno, es muy barata la comida sí. en esos lugares y tenía opciones, pero más o menos siempre sí. comía lo mismo. ¿Conociste bueno, Lima o no? ¿Pasaron sí, por Lima? Dicen que es precioso. Yo no sí, es hermoso Lima. No conocí mucho la ciudad, conocí claro. solo una parte. ¿Perú a? A Ecuador. Ajá. Ecuador a Colombia. Colombia, un cruce en velero a Centroamérica. A Panamá. Precioso Panamá. Va, conocí muy poco, estuve 15 días en Panamá, no fui a la ciudad de Panamá. Conocí un lugar que me gustó mucho que se llamaba Portobelo, creo, uh-huh. que era un pueblito que estuve ahí una o dos semanas. Y después para arriba, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México. Todo. Todo. Qué lindo. Todo bueno, un poquito, porque bueno, son grandes los países y uno por ahí en el ritmo que sí, va claro, tampoco puede conocer claro, todo. Claro, claro. Bueno, acá lo tengo como pregunta. ¿Tu comida favorita? Ahora me dice una tarta de. Sí, de lechuga, tengo varias. Y te pego. No, por favor. Con todo lo que hay para comer. Ah, bueno. Papa frita. ¿En serio? Muy bien. ¡Qué grande! Me encanta la papa, como sea. Me sorprendiste. ¿Habrá alguna persona en el mundo que no le guste la papa frita? No creo. Yo creo que no. Yo no creo. A lo mejor te cae mal, pero que no te guste. No creo, ¿viste? Pero ahí como vos decís la Coca-Cola, que a alguna gente no le gusta la Coca. Sí, exacto. Pero papa frita. A mí la papa me encanta. No, sí. Te digo que es la primera que se me viene a la cabeza, pero... No, pero está bien, sí.
¿Tu mayor virtud? Ay, soy malísima para estas cosas, Marcelo. No importa. ¿Te tocó? Yo tengo todo el tiempo del mundo. Mi mayor virtud. O varias. ¿Por qué decís que? ¿Por qué, si alguien te pregunta, ¿por qué sos buena? ¿Por qué te consideras buena? ¿Qué tenés de bueno? ¿Cuál es tu virtud? Bueno, pensalo. Sí, lo pienso. Y pensá tu mayor defecto. Ok. Y vamos a la pausa. Porque Marianela ahí quedó como... No es tan difícil tampoco, pero bueno, que lo piense. Mayor virtud y mayor defecto. Ok. ¿Sí? Pausita y regresamos. Servicio que estabas esperando para no moverte de tu casa. Telepedido Sedifán. Es fácil. Haces tu pedido vía WhatsApp al 3400-444-333 o a telepedidosedifán@gmail.com y te lo enviamos a tu domicilio. Cuando llega, lo abonas con tarjeta de crédito, débito o en efectivo. Una opción cómoda y segura para vos y tu familia. También podés elegir retirarlo en tu sucursal más cercana. Envío sin cargo dentro de la ciudad de Villa Constitución. Edifán Supermercados. Siempre cerca tuyo. Solidaria Puerto Piedras. Ahora podés elegir el destino del dinero y hacer realidad tus sueños. Ayuda económica mutual. Cuotas fijas en pesos. La tasa más accesible del mercado. Mutual Solidaria Puerto Piedras. Bueno, había quedado pendiente, antes de la pausa, dos preguntas tremendas, tremendas, que tuvimos que ir a la pausa porque casi te me desmayás. Tenía que ponerme a pensar. ¿Por dónde arrancamos? ¿Mayor defecto o mayor virtud?
Y mayor defecto en mí, bueno, lo estoy trabajando bastante, pero he sido bastante autoexigente conmigo misma. Bien, he sido. Para la redundancia. Bien. Está cambiando. Sí, sí, lo estoy cambiando. Y como virtud, creo que soy muy agradecida. Recién lo charlábamos, ¿no? Sí, lo charlamos. Soy muy agradecida. Agradezco muchas veces por día muchas cosas. O sea, soy agradecida a las personas. Exacto. Y a la vida. Y a la vida, sí. Está bueno. Sí, sí. ¿Y esperás del otro lo mismo o no? No, no espero. Menos mal. No. Menos mal, sí. La verdad que no. Bueno, déjame que cuente que Cas Hormigones y Material nos dice bienvenidos a la comodidad. ¿Por qué? Porque se puede pagar vía WhatsApp. Es simple y seguro. Y te voy a explicar, porque para pagar vía WhatsApp también puede ser el pedido. El paso uno sería hacer tu pedido desde el WhatsApp a Cas Hormigones y Materiales. Cas te envía, cuando digo Cas estamos hablando de Svegliati, no sé si hace falta aclararlo, es Cas. Cas te manda un link de pago en el mismo WhatsApp. Hiciste el pedido de las dos bolsas Portland, dos estucos, te manda el link de pago. Entrás al link de pago y lo pagas con tarjeta de crédito o débito, con lo que quieras, y el pedido llega a tu obra. Dicho así parece muy fácil, te diría que una pavada. Pero, ¿qué es lo bueno de esto? Es que vos estás trabajando, o estás de viaje, o estás enfermo, o estás en Rosario, y resulta que te llamó tu pintor, tu albañil, que necesita dos bolsas Portland. Entonces desde Rosario, o desde el exterior lo puedes hacer, por WhatsApp se lo pedís a Svegliati, a Cas, en verdad, a Cas. Y allí te mandan el link y lo pagás desde el exterior. Entonces ya directamente va el pedido a tu obra y el albañil recibe, no tiene ni que controlar ni que pagar. O sea que está buenísimo. Si estás en Villa, el número es 3400-513-566. Y para la gente de San Nicolás, 3400-518-722. Ahí está. Muy bien. Buenas noches. Un saludo y beso enorme para mi prima linda María, de parte de Pauli. Gracias, Pau. ¿Quién sería tu prima? Mi prima Paula Perosa. Ah, bien. Bueno, yo estoy chusmeando de quién era. Chusmea nomás. Bueno, mañana arranca el día, ¿a qué hora? Tipo 8. ¿Con clases? Clases no? Tengo a partir de las mañana, que es martes. Martes. A las 2 de la tarde. Ah, bien. Sí. Tener la mañana libre para hacer tus la cosas. La mañana, digamos. Sí, en realidad. O puedo hacer otras cosas también. Estamos también. Empezamos a dar un taller con Flor Bangioni. Sí. Que es una colega, compañera, ajá, profesora de yoga también. Que estamos dando una vez al mes. Entonces, es un taller de profundización de la práctica de yoga, de por ahí aspectos que no podemos abordar dentro de una clase en donde se trabaja sobre todo la parte más física. Y entonces lo que hago también en los momentos libres es ponerme a trabajar en eso, como para, bien, ir avanzando en el taller que tenemos que dar el mes siguiente. Perfecto. Así que eso haré mañana. Qué lindo verte y escucharte. Te queremos, Rubén, Luchini y Patricia Alejo. Gracias. Un besote. Les mando un saludo a mis vecinos. Ah, después me mudé. No, claro. Más. Que se acuerde cuando nos encontramos en Bacalar. ¿Quién es? Balti. Ah, sí. Patricia. Con Balti, Patricia y... Sí, pensé que era otra persona. Ajá. Sí, nos encontramos en Bacalar. ¿Dónde es Bacalar? En México. Exactamente, sí. Lindo, ¿no? Hermoso. Uno de los lugares que más me gustó. Sí. Bueno, convenceme, porque de última tenemos que terminar también en lo que más te apasiona y en lo tuyo, y que la gente te escuche y que te sirva. Convenceme por qué tengo que comenzar yoga. Estás... No querés, estás como... Viste que te decía esta mañana, a mí me parece, y es un mal prejuicio, preconcepto malo que tengo, porque cuando hablo con los que lo practican les encanta, se apasionan, uh-huh, con esto. Uh-huh. Es como el golf, viste, el que va a jugar al golf queda enamorado, y el que va a yoga le pasa lo mismo. Y que a mí me parece que es tan aburrido que digo, Claro. Pero no es así. Yo creo que son ideas que hay, sí, en torno al yoga. Seguro. Una es esa y otra que me dijiste hoy... No tengo flexibilidad. Yo no llego a tocarme los... Claro, pero en realidad, no es una condición. Me da vergüenza.
No, no, es que no, no es una condición ser flexible para ir a yoga, sino que voy a yoga para ser más flexible. Y pero cuando vos me veas, bueno, cuando vos no, porque vea, cuando yo me vean mis compañeritos ver, se van a reír. No, 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 nadie se ríe de nadie, porque lo que busca el yoga también es como que cada uno pueda llevar la mirada hacia sí mismo. Entonces, es reconocerte con tu cuerpo, primero con el cuerpo físico, que es lo más tangible que tenemos o con lo que nos podemos conectar primero, para después poder ir un poco más profundo en otros aspectos. Pero a ver, así, uno empieza a conectarse con su cuerpo y ve lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y va viendo los progresos. Claro, a grosso modo, ¿qué beneficios te trae el yoga? Y bueno, beneficios físicos, flexibilidad, fuerza, mejor circulación, dormir mejor, es muy bueno para los órganos internos. Todo lo que a mí me falta, digamos. Yo duermo para el traste. Tranquilidad mental, calmar un poco los pensamientos. Todo a través de una práctica constante. Uh-huh. Es un entrenamiento, así como sí, uno va entrenando obvio, la claro. parte física, también va entrenando la mente, ¿no? Yo te juro que lo exagero y sí. lo digo en broma, pero lo entiendo. No, pero mucha gente, que tiene. Mucha gente que quiere empezar me dice, pero yo no soy flexible. No, yo digo, no, o sea, no tenés que ser flexible para hacer yoga, sino uh-huh. que venís para volverte más flexible o para uh-huh. empezar a conectarte de una claro. manera más saludable con tu cuerpo y con vos mismo, porque llega un momento donde empezás a... La misma respiración profunda, consciente, tiene un montón de beneficios y ya el hecho de estar respirando profundo te empieza a conectar con vos mismo, a observarte, a sentirte, percibir tu cuerpo. Yo creo que por eso mucha gente se apasiona, porque es como que en algún punto uno empieza en un aspecto como un poco más profundo a conectarse consigo mismo, y a veces estamos muy desconectados de nosotros mismos. Estamos muy en todo afuera y adentro. El que practica yoga, o en tu caso que sos más elevado que un practicante, como les decís. Eso lo podríamos discutir. ¿Ah, sí? No lo sé, lo digo, ¿sí? No, yo creo que todos estamos... No, yo creo que lo que quizás tengo son las herramientas que sí. tomé en mi estudio, pero después... Tengo el mismo trabajo, el mismo recorrido todos los días en mi práctica diaria que cualquier persona. No me considero más elevada que nadie, sino que al contrario. O sea, todos los días para mí también es un desafío ponerme a practicar, ponerme a respirar, tratar que mi mente no se vaya para cualquier lado. Bueno, apuntaba a eso. O sea, vos... Quizás los profesores no sean el ejemplo porque son muchas horas que están, porque tienen por ahí varios grupos. Uh-huh. Pero el que va a yoga, el practicante, como uh-huh. vos le llamás, que va una hora, ¿es generalmente? Una hora y media. Bueno. Se va de ahí uh-huh. y sigue conectado, o sea, tiene que seguir haciendo un trabajo, ¿le sirve para lo que viene o es como yo que la vorágine ya está hasta el otro y si día? Si hay alguna alumna o alumno por ahí que quiera... Sí. Decir si esto es así o no, nunca te vas como llegaste. Eso me parece re importante. ¿En qué vos sentido? Llegás a la clase de una manera, con lo que sea que te ¿sí? haya pasado en sea? El día, con el acelere del día, sí, o venís sea. Enojado o angustiado o preocupado o lo que sea que te esté pasando, y estás una hora y media observándote, sintiendo tu respiración, sintiendo tu cuerpo. La clase siempre se cierra con una relajación final en donde intentamos relajar el cuerpo físico y la mente. Y cuando la clase termina, yo siempre les digo que observen si hay alguna diferencia en relación al inicio de la práctica, cuando hacemos unas respiraciones finales. Y yo creo que nadie se siente igual que cuando llegó. Después eso, ¿cuánto tiempo lo puedo mantener depende en lo de que cada queda uno, del día? ¿O no? Depende de cada uno. A lo mejor hay gente que el día que vino a yoga se sintió más tranquilo todo el día, o que, no sé cuánto tiempo puede... Porque vos le brindás herramientas, o sea, se va con herramientas para... Claro, esa es la idea. La idea es que lo que yo entreno en mi hora de práctica, o mi hora y media de práctica, pueda con el tiempo trasladarlo a mi vida y poder tener una vida más saludable en todo sentido. Esa es la idea de la práctica. Las herramientas se ven ahí. Y todo lo que estoy haciendo físicamente y cómo trato a mi cuerpo y cómo me escucho y cómo me respeto y la exigencia que tengo
o lo que sea que me vaya pasando, son aspectos que están conectados con mi forma de ser y con mi vida. Cuando empiezo a verlo y observarlo, lo empiezo a modificar y con el tiempo intento trasladar eso a mi vida diaria. Claro. Es como, digamos, es desarrollar la observación. Nunca jamás te vas como llegaste a yoga. Te vas renovado, lleno de energía y muy conectado con tu cuerpo y mente. Y todos los días son diferentes en la práctica. Exactamente. El secreto está en escuchar el cuerpo y respetarlo. Recomiendo mucho arrancar la práctica. Así es. Nunca te vas Uno de nuestros televidentes. Como cuando llegaste. Y eso no quiere decir que mientras estás en la práctica no sientas tus propias limitaciones, no te canses o no sientas que te tira el cuerpo o te duele. Pero eso es parte de, bueno, de reconocer, como de reconocerme a mí mismo, empezar a conectarme y de ahí ir pudiendo avanzar. Sí, sí. Bueno, fue Paula quien nos escribió ahí al toque, así que le mandamos un beso Hace grande. Hace mucho tiempo que practica yoga. Sí. Ahí está, creo que está escribiendo otra vez. Bueno. hacemos el cierre comercial porque ya estamos en la hora de nuestro programa y la voy a despedir a Marianela ya en los segundos finales de este retrato de hoy. Bueno, también me escribe Florencia, dice, es un viaje de ida, maravilloso el camino del yoga. Silvina, uno sale relajadísimo y con los decibeles por el piso. Suelo ir de noche y duermo perfecto ese día. Es una hora y media que uno se olvida de la vorágine del día. Te lo recomiendo, Marce, me dice. Y voy a tener que probarlo. Vas a tener que probarlo. Voy a tener que probarlo. Bueno, me encantan los oyentes, no, en este caso televidentes, pero me pasa lo mismo en la radio. Me encantan estas cosas. Con el tiempo es un aprendizaje de la vida. Todo lo que haces es, todo lo que haces en el mat lo aplicas a tu vida. Respiro, luego avanzo. Qué lindo. Sí. Muy buenos. Ah, bueno, muy buenos todos los programas. Bueno, muchas gracias. ¿Quién me escribe? Farma Juncos. La verdad no sé. Bueno, igualmente el agradecimiento. A ver, capaz que es para lo conoces. No. La foto no. No. Pero bueno, gracias porque me dice que le gustan todos los programas, así que bien. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Cómo la has pasado en tu primer programa especial reconocimiento? Muy bien, Marcelo, muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, la idea era que la pases lindo, conocerte. Sí, súper bien. Porque sos una chica muy conocida también, así que... No te rías, es así, multifacética. Y eso que no ahondamos, hiciste ese viaje, la gente ha quedado... Así, salió para acá y acá está. Bueno, gracias por invitarme. Gracias a vos. ¿Prometo? Sí. No lo puedo prometer públicamente porque sería ya un compromiso muy grande, pero voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Dale, estaría bueno. Lo más probable es que enseguida abandone. Pero no puedo empezar así, ¿no? Ay, claro, estamos empezando bien. Pero estamos empezando bien. Bueno, pero voy a intentarlo. Bueno, Mari, gracias por venir. Gracias a vos. Muchas gracias. Me parece que me está llegando un mensaje más. Gracias también a todas las personas ahí que siguen llegando mensajes. La verdad es que no los leí todos. Me pasa siempre lo mismo porque me va el programa. Hola, para mandar un saludo a Marianela, de parte de Valentina. Una genia en todo lo que hace. Es muy motivadora para el resto de las personas. Te mando un beso. Así que, Valentina. Muchas gracias. Valentina Perosa. Debe ser mi prima, sí, Valentina Perosa. Sí.
Hago, gracias, Vale. Y a ver si hay algo más de este lado, y si no, ya nos vamos. Ya nos vamos. No, cumplí con todo, La que me recomienda yo, lo cumplimos, y si no, no nos queda más tiempo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Marce, muchas gracias a vos. No, gracias a vos. Este programa se repite hoy muy tarde. Mañana 7:45 de la tarde. El miércoles 21:00 a 15:00. Y por supuesto está ya subido en el Facebook de Diario de la Ciudad, lo pueden ver por todos lados. El lunes que viene, María Juana Di Meglio, nuestra invitada. Y el otro lunes, Néstor Bonfante. Así que los espero a todos. Muchas gracias. Mañana 10:30 en la radio, en la Show 94.7, como todos los días. Chau.